hablamos de la Asociación de Belleza Integral, uno de los sectores afectados económicamente por la pandemia del COVID-19. Piden a las autoridades poder trabajar en los días en que la población sale a abastecerse de alimentos. Nosotros somos de la Asociación de Belleza Integral PANDO. Lo primero que nosotros nos afecta es porque nosotros trabajamos día a día y nuestra ganancia es para ese día, ¿no? Y también tenemos que pagar el alquiler. Y yo les rogaría, ¿no?, a la gobernación y a la alcaldía, ¿no?, que nos dejarían trabajar los días lunes, miércoles y viernes, por lo menos, porque, por decir, nosotros pagamos arriba de 2.000, 1.500 los alquileres, y ahora, como dicen, que nos van a rebajar a, 1.500, a un 50% y nos correspondería pagar 1.000, digamos, ¿no?, la mitad. Ni eso, pues, ahorita no nos sale, ¿no? Y por lo menos yo pediría, ¿no?, a la alcaldía y a gobernación que nos dejen trabajar por lo menos los días lunes, miércoles y viernes, por favor. Eso sería pedirles, porque nos está afectando demasiado. Sí, señorita, bueno, estamos aquí preocupados por la Asociación de Belleza Integral, porque nuestras sociedades están pasando momentos críticos económicamente, ¿no? Y estamos pidiendo, no solamente aquí en el departamento de PANDO, sino a nivel nacional estamos mal. Y hemos pedido a gritos, pidiendo ayuda a la gobernación, y no, hasta ahorita no nos han ayudado nada, este sector ha sido olvidado. Entonces hemos sugerido poner, pues, que nos puedan ayudar la gobernación, tanto la alcaldía, que nos dejen trabajar los días lunes, miércoles y viernes, como siempre salen, y que nosotros tenemos credenciales, y que nos pongan, pues, en unos túneles de desinfección, ahí podemos trabajar, porque en el mercado central estamos concentrados la mayor parte de los asociados, y poder trabajar ahí, ¿no?, y apalear esta situación, porque hay una ley que deberíamos pagar el 50% de los alquileres, pero si ni siquiera estamos trabajando, ni siquiera tenemos para comer, entonces, ¿cómo vas a poder tener para poder pagar ese 50% de los alquileres? Entonces, esa es nuestra preocupación de nosotros. Entonces, por eso quiero decirles a ustedes, de las autoridades que están escuchándonos, viéndonos, por favor, que nos hagan caso, por favor. Se les llama, a veces no nos responden. Y lamentablemente nos sentimos muy aislados de todo, ¿no? Y nosotros queremos cumplir con todo esto. Nosotros pensamos trabajar bien uniformados, con barbijo, con gorras, con zapatos cerrados y tener aparatos de esterilización que nosotros tenemos, ¿no? Y que la alcaldía controle las peluquerías que se nos puede otorgar a trabajar.